Muy buenos días, señores peticionarios, dignos representantes del Estado de Perú. Queridos colegas, estamos inaugurando el día de hoy este periodo de audiencias con el tema Derechos Humanos y Estado de Emergencia en Perú. Nos acompañan desde Perú la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, FEDEPAZ, que se van a presentar oportunamente. También los representantes del Estado, mi más cordial bienvenida a todos. Podemos comenzar con 20 minutos para los peticionarios. Disculpen, empezaba con el saludo. Buenos días, señores comisionados. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder presentar una problemática que nos preocupa en el Perú. Buenos días, señores representantes del Estado. Es un gusto tenerlos también aquí presentes para poder compartir algunos temas que nos preocupan, entendemos, de manera conjunta también, ¿no? En efecto, como se ha señalado, en esta oportunidad queremos presentar un poco la temática en relación a la situación de derechos humanos y estados de emergencia y centrando el tema en el tema de la criminalización de la protesta social y pueblos indígenas. Antecedentes. Es el caso que en el Perú, como en muchos países en vías de desarrollo, existen demandas sociales de respeto a derechos fundamentales que han sido afectados por la decisión estatal de implementar políticas económicas para flexibilizar la inversión privada y sociales que en lugar de generar desarrollo social, por el contrario, han agudizado la situación de exclusión de grandes sectores de la población. Ante ello, estos sectores excluidos de la población se han organizado y han generado un sólido movimiento de protesta social que legítimamente exige al Estado el respeto a sus derechos básicos. Sin embargo, al mostrarse el Estado indiferente ante ellos, estos sectores sociales recurren a su derecho a protestar públicamente para ser escuchados y lograr ser atendidos por el Estado. Esto genera una situación de conflictividad social. En efecto, al respecto, el Estado, en lugar de asumir, en nuestra opinión, con responsabilidad la atención de estas exigencias sociales, por el contrario, recurre a la instrumentalización del derecho penal para reprimir esas legítimas protestas, pretendiendo de esta manera conducir todos los temas referidos a la protesta social al terreno de la justicia penal, criminalizando los conflictos sociales que supuestamente afectan la tranquilidad pública, la seguridad jurídica, las grandes inversiones, etc. Esta situación de conflictividad social, por ejemplo, se ve reflejada en el último informe número 127 de la Defensoría del Pueblo de Perú, que registra o reporta 201 conflictos sociales en nuestro país, de los cuales 131 conflictos, esto es el 65.2%, tienen un origen socioambiental. De estos 131 conflictos socioambientales, 92 son originados por la industria extractiva minera, que representa el 70.2% de los mismos, y 18 por la actividad de hidrocarburos, son 18 conflictos que representan el 13.7%. En cuanto al sistema normativo que permite la criminalización de la protesta social y el uso indiscriminado de la fuerza policial y militar, esta actitud de conflicto social ha motivado que las autoridades puedan calificar todo acto de legítima protesta social como un acto delictivo y como tal priorizar la fuerza para la solución de este problema, con intervención de la policía y el ejército de acuerdo a la ley 30.151 y el decreto legislativo 1095. Y el uso indebido del derecho penal, decretos legislativos 982, 983 y otros más, en la represión de dichas protestas sociales afectando, entre otros, a los miembros de pueblos indígenas y a los defensores de derechos humanos, muchos de los cuales sufren atentados contra su vida e integridad personal, son torturados, detenidos injusta y arbitrariamente. Y lo que debemos precisar es que, lamentablemente, también en estos hechos de represión muchas veces se ven involucradas las empresas privadas que, contratan los servicios de seguridad de la Policía Nacional a través de convenios que no son de conocimiento público de la opinión pública, pero que sin embargo, a propósito del pago de una contraprestación, los efectivos policiales brindan servicios de seguridad a estas empresas y en sus actividades de represión se ven involucradas.
La instrumentalización del derecho penal y represión militar para perseguir a los miembros de pueblos indígenas, uso indebido del derecho penal. En cuanto a los pueblos indígenas, debemos señalar que la violencia estatal se ha continuado dando sobre ellos en forma de criminalización. En efecto, se sigue dando a los pueblos indígenas un tratamiento equiparable a los empleados para neutralizar las peores formas de criminalidad, incluyendo el uso extremo de la fuerza pública, la persecución penal de líderes indígenas y la militarización de sus territorios ancestrales. Ello, para legitimar estas acciones, el Estado y los grupos de poder han continuado desplegando una sistemática campaña, además de difamación, presentando a los pueblos indígenas como violentos, irracionales y enemigos del desarrollo. La principal forma de ataque a los defensores y líderes indígenas en el Perú es actualmente el hostigamiento judicial. Este se expresa en vulneraciones del derecho al debido proceso y el inicio de procesos manifiestamente infundados y abusivos contra defensores en el contexto de la conflictividad social. Con mandatos de detención que no respetan la excepcionalidad de estas medidas, traslados de competencia jurisdiccional injustificados, entre otros problemas. También queremos hacer mención a la inexistencia de justicia y reparaciones para las víctimas de la criminalización de la protesta social. Hasta el momento, la jurisdicción estatal se ha mostrado inoperativa para lograr el acceso a la justicia y la reparación frente a graves formas de coerción y vulneración de los pueblos indígenas. En efecto, a la fecha no se ha encontrado responsabilidad penal por ninguna de las muertes de indígenas en contextos de protesta social ocurridas desde el gobierno de Alejandro Toledo, esto es desde el año 2001. Ni una de las solas víctimas, por ejemplo, ha accedido a reparaciones en la vía judicial. La mayoría de los procesos de los que se tienen conocimiento se ciernen sobre los autores materiales de las muertes. Los procesos así encaminados acaban archivándose por insuficiencia probatoria, ya que resulta muy difícil identificar a los efectivos que directamente dispararon, sobre todo porque el Ministerio del Interior es extremadamente reticente a brindar la información que se le solicita. Los jueces y fiscales tienen muchas resistencias a procesar a los mandos policiales y responsables políticos de las operaciones de control del orden interno, pese a que en estos supuestos fundamentalmente concurren los elementos para imputar responsabilidad por autoría mediata por dominio de un aparato organizado de poder. En cuanto a las declaratorias de estados de emergencia y las llamadas habilitaciones para la intervención de las Fuerzas Armadas para facilitar la violación de derechos fundamentales, un fenómeno preocupante que viene dándose en el país es la recurrente intervención de las Fuerzas Armadas en operaciones de control del orden interno. En unos casos, al amparo de lo señalado en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, que regula la declaratoria de estados de excepción por parte del gobierno, y en otros casos al amparo del artículo 5 del Decreto Legislativo 1095, aprobado en septiembre del año 2010, precisamente en un contexto de grave reducción de los requisitos y estándares para el uso de la fuerza letal, violentándose el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de expresión y al debido proceso judicial. En efecto, durante lo que va del actual gobierno, se han dado 19 habilitaciones que no requieren de una previa declaratoria de estado de emergencia para que las Fuerzas Armadas intervengan en el control del orden interno en situaciones de conflictividad social, siempre en relación con conflictos ambientales y en espacios coincidentes con territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Sin embargo, muchas de estas habilitaciones se dieron también en situaciones donde existía una declaratoria de estado de emergencia. ¿Qué cosas son las habilitaciones para la intervención de las Fuerzas Armadas? De acuerdo al decreto legislativo, que es equivalente a una ley en el Perú, 1095, el decreto legislativo 1095, el gobierno puede habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas para el control del Estado, para el control social, digamos, ¿no? Sin necesidad de declarar el estado de emergencia. O sea, para nosotros es una forma encubierta de hacer intervenir a las Fuerzas Armadas sin cumplir el mandato constitucional que exige la declaratoria previa de estado de emergencia, que además tiene el control político por parte del Congreso, porque así lo establece la Constitución. En ese sentido, podemos sostener que en la práctica se ha venido infringiendo la aplicación excepcional de los estados de emergencia, especialmente frente a situaciones de conflictividad social, lo que genera un escenario de riesgo injustificado para los derechos humanos. En ese mismo orden de ideas, resulta también cuestionable la amplitud temporal de las declaraciones de estados de emergencia efectuadas. Cabe reiterar que en estos escenarios de habilitación para la intervención de las Fuerzas Armadas se han reiterado las muertes y atentados a la integridad de civiles, las detenciones arbitrarias y las torturas a miembros de pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, dirigentes sociales y periodistas, así como se ha restringido la libertad de expresión, el respeto al debido proceso, etcétera, de los mismos. Al respecto, como
Ejemplo de estas graves consecuencias que tiene la intervención de las Fuerzas Armadas en el control de la protesta es la intervención represiva que costó la vida de 3 civiles y 76 heridos en la ciudad de Espinar, región del Cusco, en mayo del 2012, así como de 3 muertos, 37 heridos y 22 detenidos arbitrariamente en la ciudad de Selendín, región Cajamarca, en junio del 2012. Igualmente, entre el 28 y 30 de mayo del 2012, 3 defensores de derechos humanos que formaban parte de la Vicaría de Sicuani y Cusco fueron torturados en las instalaciones de la empresa minera Strata, lo que motivó que se declare fundado un recurso de habeas corpus interpuesto en favor de las víctimas por un juzgado de investigación preparatoria de Espinar, resolución que luego fue revocada inexplicablemente por la segunda o por la instancia superior. Asimismo, entre el 22 y 23 de junio del 2012, 2 defensoras de derechos humanos, una funcionaria de la Defensoría del Pueblo y otra integrante de una ONG local, fueron brutalmente agredidas por efectivos policiales en circunstancias que habían solicitado entrevistarse con un grupo de detenidos. Igualmente, entre el 4 y 5 de julio del 2012, un reconocido defensor de los derechos humanos y del ambiente fue detenido en forma violenta y arbitraria, circunstancias en las que además fue torturado durante su detención. A todo ello debemos sumar el hecho de que el decreto legislativo 1095 permite el uso de armamento de guerra para reprimir situaciones de protesta social y permite que se aplique a estas acciones de represión el derecho internacional humanitario y, por tanto, los crímenes que se cometan en ese contexto sean investigados y juzgados por el fuero militar al considerárseles escenarios de guerra. Con ello se impide, en nuestro criterio, que la justicia penal ordinaria investigue, juzgue y sancione en los casos de crímenes cometidos durante estas acciones de represión que están vinculadas a violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, violándose así la Constitución y los tratados internacionales de protección de derechos humanos. Volviendo al tema de las declaratorias de estado de emergencia, debemos decir que también nos preocupa la situación, este hecho que sea aprovechada por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, al que se suma el Ministerio Público, para coordinar la aprobación de normas administrativas que dispongan el traslado de competencia a instancias judiciales a muchos kilómetros de distancia, que en la práctica importan una situación de inaccesibilidad a la Administración de Justicia por parte de las víctimas de la criminalización y o de los criminalizados por ejercer paradójicamente su derecho legítimo a protestar. Además, estos últimos suponen la violación del derecho al juez natural. Es decir, en vez de que los órganos jurisdiccionales de los lugares en los que se originaron las situaciones delictivas, en agravio de quienes protestan, investiguen estos hechos, la competencia se traslada a kilómetros de distancia, a órganos jurisdiccionales que se ubican a kilómetros de distancia, y tratándose de gente además muy pobre, le es difícil acceder a una buena defensa y además acceder directamente a esos órganos judiciales para buscar que se administre justicia en su favor. Finalmente, en cuanto al tema de la libertad de expresión, consideramos que con las normas que criminalizan la protesta social, no solo se limita la posibilidad de quien quiere expresarse ampliamente, de quien quiere expresar ampliamente su opinión disidente con decisiones gubernamentales que afectan sus derechos fundamentales, sino que sobre todo se limita gravemente la posibilidad de deliberación abierta sobre asuntos de interés público y que se garantizan en el artículo 2, inciso 4 de nuestra Constitución Política. Señores comisionados, ahora voy a ceder el uso de la palabra a don Santiago Manuín, que es un líder aguajón en nuestro país, para que muestre de cómo en forma concreta se criminaliza a los pueblos indígenas en nuestro país en un tiempo breve, y luego me retornaré el uso de la palabra para formular las recomendaciones que estimamos es conveniente plantearles a ustedes, siempre en el uso riguroso del tiempo que ustedes nos han otorgado. Mis saludos humildes y palabras. Yo soy Santiago Manuín Valera, presidente del Consejo Permanente de los Pueblos Abajún Huampis. Les agradezco sinceramente la invitación a este foro que me permite expresarles, aunque sea brevemente, lo que pienso y siento sobre el desarrollo que los gobiernos y las empresas nos traen y la resistencia que eso nos provoca a la mayoría de mis hermanos Abajún Huampis que habitamos en la selva del Perú. No estamos en contra del desarrollo y la inversión, los necesitamos, pero queremos ser consultados sin engaños, nunca nos dicen qué quieren hacer con nosotros y nuestras tierras. No nos dicen cómo va a ser el futuro que imaginan para nosotros, cuál va a ser nuestro beneficio, porque lo que vemos no nos hace mejores. Tampoco nos dicen cómo se asegura que nuestros hijos sigan viviendo en el bosque y del bosque, ese bosque nuestro,
cómo se va a mantener a nuestro favor, porque años inmemoriales hemos mantenido con equilibrio. Necesitamos una inversión amistosa, bien inteligente, un desarrollo pensado desde la selva, no contra la selva. Eso queremos y pensamos que también es lo mejor para nuestro Perú y para el mundo, porque la selva es nuestra casa, nuestra escuela, nuestro mercado, nuestro templo y nuestro campo santo. Los gobiernos de turno lo olvidan, pero nosotros somos peruanos también y hemos sabido manejar nuestro bosque, porque somos conscientes, hemos luchado y exigido al país que se respete la selva y los que vivimos en comunión con ella. Esto motivó no solamente el baguazo y el juicio que estamos pasando, sino otras muchas luchas por nuestra tierra y por nuestra libertad. Porque somos peruanos, queremos que el bosque crezca saludable y queremos que el Perú sea mejor, que tenga leyes justas, que piense en la diversidad de toda su gente, que trabaje un desarrollo acorde a nuestra realidad tan diferente. Nosotros somos peruanos, pero antes que eso somos Abajún y One Piece. Nunca hemos sido esclavos ni mendigos de nadie. Vamos a mantener y manejar siempre nuestro bosque. Podemos convivir con quien sea, pero entregar la tierra nunca. En el mundo deben existir personas sabias y poderosas que ayuden a superar el fracaso medioambiental. Necesitamos líderes científicos, políticos y morales que hagan posible un nuevo modelo de desarrollo para nuestros bosques amazónicos. ¿Cómo aprovechar los buenos árboles sin terminar con ellos? ¿Cómo usar nuestros recursos sin contaminar nuestras aguas? ¿Cómo respetar nuestra flora y fauna? ¿Cómo vivir sanos y felices en nuestras tierras sin tener que vivir en otra parte? Porque en otras partes vemos que solamente los ricos pueden vivir bien. Nosotros hemos sabido y sabemos todavía cómo vivir bien en nuestro bosque. Necesitamos personas que lo comprendan y nosotros los respetaremos y apoyaremos siempre. Contamos con ustedes. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo más? Solo para precisar, señores comisionados, don Santiago es un líder Abajún One Piece, como él lo acaba de mencionar, presidente de una organización que recoge y defiende los intereses de su comunidad. Él lamentablemente fue gravemente herido, casi a punto de perder la vida en los hechos del 5 de junio en la localidad de Bagua, en Perú, ¿no? Y por el contrario, no se ha abierto ningún, por el contrario, en lugar de abrirse un proceso para tratar de investigar y establecer la responsabilidad de las personas que lo agraviaron en su integridad personal, por el contrario, reitero, a él se le ha abierto un proceso penal por supuestamente ser responsable de hechos de violencia en la zona, y contra él existe un dictamen acusatorio por parte del Ministerio Público respecto al cual se solicita la imposición de la cadena perpetua. Cuando en realidad, a todas luces, en nuestro entender, él es una persona más bien víctima de actos de criminalización que en ese momento el gobierno de turno ejerció contra los pueblos indígenas que en ese momento ejercían su legítimo derecho a protestar públicamente. Para terminar, señores comisionados, Fedepaz, con todo respeto, se permite solicitar a la comisión que lo siguiente, ¿no? Que exhorte al Estado peruano a permitir canales institucionales para el ejercicio pleno de la ciudadanía ambiental a nivel central, especialmente en temas referidos a la participación efectiva en las decisiones sobre temas ambientales, la protección frente a la contaminación, el ordenamiento territorial, el aseguramiento hídrico y los derechos de los pueblos indígenas, a derogar el decreto legislativo 1095 y la ley 30151, regulando de manera precisa los procedimientos que deben de usarse en el control del orden interno, asegurando la adecuación de esta normativa a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza, a eliminar la participación de las Fuerzas Armadas y la declaración de estados de emergencia como herramientas de control del orden interno en situaciones de conflictividad social, a garantizar la capacitación en el manejo de disturbios de los miembros de la policía conforme a los estándares internacionales de protección de derechos humanos,
a garantizar el debido proceso a las personas investigadas y o procesadas en el contexto de la protesta social y derogar todas las normas que la criminalizan, garantizar el acceso a la justicia y reparación de los afectados por el uso abusivo de la fuerza en situaciones de protesta social y que se incluya en el informe que vienen preparando sobre situaciones de defensores la problemática que hemos evidenciado en el caso de Perú. Gracias. Muchas gracias, señores peticionarios. Olvidé de presentar a mis colegas, Pablo Banucci, James Cavallaro. Le doy la palabra ahora a los representantes del Estado por 20 minutos. Muchas gracias, comisionada Ortiz. El Estado peruano nuevamente se encuentra aquí presente en el ámbito de las audiencias públicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como una manifestación de su compromiso con el sistema interamericano en cuanto a la garantía y protección de los derechos humanos. Se han planteado muchos temas. Voy a hacer uso de palabra a diferentes representantes de diversas instituciones del Estado, porque el Estado peruano ha querido venir a esta audiencia, tanto de forma presencial como a través de videoconferencia, para que diferentes operadores del sistema jurídico peruano y del sistema político peruano puedan tomar conocimiento de esta audiencia ante la Comisión Interamericana, aspectos que esperamos pueda ser valorado por la ilustre comisión. Quisiera simplemente empezar a manera introductoria señalando lo siguiente, que el Estado peruano toma siempre con mucho beneplácito el hecho que representantes de los pueblos indígenas estén manifestando tanto a nivel nacional y ahora a nivel internacional su apoyo a los proyectos de inversión que precisamente el Estado peruano busca fomentar en diferentes zonas del país y que la posición con relación a esos proyectos de inversión no son una posición contraria a los mismos, sino a favor de los mismos, pero exigiendo siempre la debida participación como corresponde, acorde con las normas internacionales sobre derechos humanos. Con lo cual, nos parece, se aprecia cuando se trae a un representante de los pueblos indígenas o de las comunidades nativas, la posición de este grupo importante dentro del país con relación a la política que lleva a cabo el Estado, y no tanto como se ha expuesto quizás al inicio de una posición negativa a esa inversión, sino más bien propositiva y dentro del marco del cual se exigen determinados derechos. Pues bien, cedo el uso de la palabra en este momento, y este va a ser el orden de la exposición. Va a hablar primero el doctor José Coloma Marquina, representante del Poder Judicial, que ha venido a esta audiencia justamente para dar cuenta de algunos avances que se han dado en materia de los procesos judiciales a los cuales se ha hecho referencia. Luego, desde Lima, nos acompaña el doctor Vladimir Wadok, que es el jefe, el alto comisionado del Poder Ejecutivo para el tema del diálogo nacional, que es una oficina orientada justamente a atender problemas de conflictividad social. Luego da uso la palabra el doctor Gustavo Adriansen, que es representante del Ministerio de Defensa, con relación a los temas que han sido planteados en materia de estados de emergencia. Y finalmente da uso la palabra el doctor Juan Jiménez Mayor, representante del Perú ante la OEA y, como ustedes saben, expresidente del Consejo de Ministros. El Estado peruano, reitero, ha buscado en esta audiencia pública tener una presencia activa de todas las áreas que de alguna forma están involucradas en los temas que aquí nos convocan. Luego, en la dúplica correspondiente, hará uso de la palabra también la viceministra de Interculturalidad, doctora Patricia Barbuena, que nos acompaña también en esta mesa. El tiempo es corto, sin más preámbulos, se le usa la palabra por un término de 3 a 4 minutos del doctor José Coloma del Poder Judicial. Señores comisionados, buenos días. Señores representantes de los peticionarios, señor Santiago, buenos días. Representante del Estado, señores participantes de esta audiencia, el tiempo es realmente tirano en este caso. Mi intervención la voy a centrar en la relación entre estados de emergencia y participación del Poder Judicial en esta supuesta, digamos, campaña de criminalización de la protesta social. En el Perú, el estado de emergencia fue utilizado en los años 70, en los años 80, como un mecanismo efectivamente para reprimir las libertades y le daba al Poder Ejecutivo un poder casi omnímodo para enfrentar los diferentes expresiones de violencia y de protesta social. Eso no ocurre, a mi juicio, en el Perú de hoy. Es cierto que ha habido muchas declaraciones de estado de emergencia en los últimos 10 o 5 años, pero en todas se ha respetado los límites que la propia Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos establecen para estas circunstancias. Los derechos que se han suspendido preventivamente y temporalmente son los que autoriza la Constitución.
el núcleo duro de derechos que no puede suspenderse en ninguna circunstancia ha sido respetado escrupulosamente en todos estos años. En consecuencia, la actividad, por ejemplo, de la Administración de Justicia ha continuado la misma línea de trabajo ordinario que en situaciones donde no hay la declaración del estado de emergencia. Se ha hablado, por ejemplo, que como prueba de que sí ha habido una, digamos, desnaturalización de las competencias del Poder Judicial, que ha habido traslados de jurisdicción y que el Poder Judicial se ha instrumentalizado para participar en estas supuestas medidas de represión a los movimientos sociales. Esto lo debo rechazar porque no es cierto. El Poder Judicial efectivamente hemos tenido un problema de traslado de competencias, situación donde incluso dentro del Poder Judicial ha habido críticas para esa medida, pero yo les puedo anunciar que, por ejemplo, muchos de los casos que fueron trasladados de Cajamarca a Lambayeque están regresando a la jurisdicción ordinaria porque se ha hecho caso, entre otras cosas, a estas críticas. Se habla también de una excesiva demora en los procesos judiciales, lo cual, por supuesto, que lo tenemos que aceptar como una falencia que está en curso de superarse, pero que no obedece a una concertación, ¿no?, con otros poderes del Estado para enfrentar los problemas de violencia social, sino obedece a una, digamos, endémicos atrasos del Poder Judicial en tramitar estos casos complejos y donde el material probatorio, el instrumento probatorio es muy escaso y eso complejiza los casos. Para terminar, la relación entre estado de emergencia en el Perú de hoy, represión a los movimientos sociales y acción de las Fuerzas Armadas, no es una relación como tal vez se pueda pretender, casi automática. Resulta que en los hechos de violencia tan graves que ha mencionado, por ejemplo, el señor representante de los peticionarios, no había, en alguno de esos casos, previa declaración al estado de emergencia. Si se ha declarado el estado de emergencia, por ejemplo, en Selendín, se declaró el estado de emergencia al día siguiente de estos lamentables sucesos. Quiere decir que no se realizaba en forma preventiva, sino como corresponde, reactiva. Luego, en los lamentables sucesos de Bagua, no había estado de emergencia cuando ocurrieron los hechos y tampoco hubo participación de las Fuerzas Armadas. Es decir, graves hechos de violencia donde no hay participación de las Fuerzas Armadas necesariamente ni tampoco estado de emergencia. No se puede entonces establecer afirmar rotundamente que el estado de emergencia sea instrumentalizado en el Perú de hoy, aclaro, para reprimir los movimientos sociales. Muchas gracias. En segundo lugar, cedemos el uso de la palabra al doctor Vladimiro Huadoc, en la ciudad de Lima, que a través de videoconferencia va a participar en esta audiencia ante la Comisión Interamericana en su calidad de alto comisionado del Poder Ejecutivo para el Diálogo Nacional. Doctor Vladimiro Huadoc, ¿podría hacer uso de la palabra, por favor, por el término de 10 minutos? Sí, cómo no, muchas gracias. Muy buenos días a los señores miembros de la Comisión, a los peticionarios, a los representantes del gobierno peruano en esta audiencia. Efectivamente, soy alto comisionado de una nueva oficina que crea el gobierno peruano a fines de julio del año 2012. Quiere decir que esta oficina que dirijo tiene 2 años y 3 meses. Y en ese lapso hay cambios muy importantes en la política de atención a los conflictos sociales en nuestro país. Lo más resaltante de todo ello hay que decir que corresponde a la necesidad de actuar preventivamente. El factor preventivo es el factor más importante en la política del gobierno peruano el día de hoy para amortiguar las demandas, las contradicciones que están permanentemente en nuestro país exigiendo la atención tanto del Estado como de los otros sectores que en este caso pueden ser las empresas. Hay que señalar que desde hace 27 meses, desde julio del 2012, el país no ha tenido ninguna declaración de estado de emergencia, ninguna, en ninguna parte del país, excepto en la zona del BRAE. En la zona del BRAE, que como seguramente ya todos saben, es un territorio que abarca más o menos 20.000 kilómetros cuadrados, involucra partes de cinco regiones y que es un escenario en donde actúa el terrorismo y el narcotráfico y por razones de seguridad nacional se tiene que mantener esta política. Pero en el territorio nacional no ha habido de ninguna manera ningún acto
que signifique una acción de declaratoria de emergencia. Las últimas declaraciones de emergencia en el Perú se dieron justamente en Cajamarca, en el escenario del conflicto de Conga, en dos oportunidades. La última en julio, a inicio de julio del 2012. Esa fue la última vez. Esto es muy importante decirlo porque ahí hay un corte que tiene que ver con la presentación del representante de los peticionarios, que ha mostrado una realidad del país que no corresponde al día de hoy. Es una realidad que responde a los escenarios de los años pasados, me refiero a partir de los años 2012 en adelante hasta 2011 y quizás inicios de 2012. Situación que lamentamos definitivamente y que ha significado que el gobierno asuma la decisión política de cambiar definitivamente esta mirada represiva de la conflictividad social. Hoy nuestro país tiene una mirada distinta. Los conflictos sociales son observados, tramitados y son atendidos a través de una herramienta que para nosotros es fundamental, que es el diálogo. El diálogo se ha impuesto definitivamente en el país para atender estas demandas, en la zona andina, en la costa y en la Amazonía. Las comunidades nativas tienen en este momento, en el trabajo nuestro, una prioridad muy importante. Basta señalar que al día de hoy, después de una larga negociación con más de 120 comunidades nativas, se ha establecido la mesa de diálogo de las cuatro cuencas del Pastaza, Marañón, Tigre y Corrientes. Es una mesa muy importante en la que las comunidades campesinas, a través de sus federaciones, están dialogando la presencia de una importante empresa para la explotación del petróleo. Este ejemplo lo podemos mostrar en varias partes de la Amazonía, en diferentes escenarios, y es una práctica constante en la sierra como en la costa. Hoy día en el Perú tenemos 156 espacios de diálogo. Eso significa que las demandas de la población están siendo atendidas, están siendo observadas y están siendo canalizadas. Es verdad que este no es un proceso simple que puede cambiar una historia negativa que ha tenido nuestro país en los años pasados de un día para otro. Requiere todo un proceso de reconstrucción de confianza, de generar espacios de diálogo y empezar a sentar tanto al Estado con sus sectores, a las empresas y por supuesto a las comunidades andinas, amazónicas y de costa para que puedan definitivamente entrar a un entendimiento y un consenso. La conflictividad social hoy es un proceso que tiene canalizaciones. Tenemos, por supuesto, conflictos, pero esos conflictos están mucho más gestionados que antes. Nosotros hemos diferenciado, por ejemplo, algo muy importante. No todas las tensiones sociales en una sociedad como la peruana pueden ser definidos como conflictos. Hay un nivel de diferencias, de controversias que merecen una atención preventiva. He ahí el trabajo nuestro más importante, la prevención. Por eso, en la prevención tenemos al día de hoy 104 espacios de diálogo y tenemos 43 conflictos que están siendo gestionados en forma absolutamente respetuosa. No podemos decir hoy que la policía actúa represivamente y está presente antes que el diálogo en los escenarios. Eso no es correcto. En todos los escenarios primero está la acción del diálogo para poder bajar las tensiones y poder sentarnos y poder establecer una dinámica de trabajo que todos queremos en el país sea a través de un proceso concertado. Quería también referirme a algo muy importante. Las acciones que viene realizando hoy el Perú desde julio, fines de julio del año 2012, ha significado sistematizar nuestro trabajo y mostrar una experiencia muy rica que sirve hoy día de modelo a algunos países. Hoy mismo en Guatemala están tratando de crear una oficina como la nuestra. Acabo de participar en México en un evento internacional en donde la experiencia del diálogo en la gestión de los conflictos en el Perú ha sido considerada como una innovación social importante para América Latina. Por lo tanto, los países de América Latina que tienen iguales situaciones o han pasado por procesos similares, empiezan a ver la experiencia peruana como una experiencia que puede dar resultados. A 2 años, 3 meses podemos decir que estamos en el camino de construir en el Perú una cultura muy democrática para atender la conflictividad que, como lo han señalado ya, está presente en nuestro país,
por las raíces socioeconómicas y políticas que tienen que cambiar y definitivamente tienen que ser superadas. Por lo tanto, yo quisiera señalar a los miembros de la comisión que la experiencia peruana efectivamente está tratando de borrar esa historia que ha sido mostrada por los representantes de los peticionarios, que efectivamente ha generado traumas en nuestra sociedad y deben ser superadas. Lamentamos muchísimo que el proceso de Bagua, por ejemplo, que lo dirige el Poder Judicial y no el Ejecutivo, tenga, por ejemplo, que no haber involucrado a algunos funcionarios del anterior gobierno. Eso lamentamos porque eso podría dar definitivamente un rasgo de equidad en el tratamiento de la justicia en el Perú. Pero esa no es una decisión del Ejecutivo, sino más bien del Poder Judicial, que esperemos en algún momento pueda ser rectificada. Debo terminar diciéndole que hoy día nuestro país avanza definitivamente en cambiar las culturas empresariales, a fin de poder reconocer esta diversidad cultural y compleja que tiene nuestro país en sus relaciones comunitarias. Trata de empujar para que el Estado peruano, a través de sus sectores, tenga una presencia más activa, una presencia más de escucha y de atención a las demandas de la sociedad nuestra. Y, por supuesto, cambiar en una cultura de confrontación que existe en nuestra sociedad y la capitalizan grupos radicales para poder convertirla en una dinámica democrática que todos aspiramos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guadoc. Cedo el uso de la palabra ahora al doctor Gustavo Arriancén, Procurador Público del Ministerio de Defensa, quien expondrá sobre las justificaciones actuales para la declaratoria de los estados de emergencia. Muchas gracias, Procurador Huerta, Comisionado Ortiz, Comisionado Banucci, Comisionado Cabalabro, muy buenos días. Me voy a referir brevemente a la intervención de las Fuerzas Armadas en los estados de emergencia y en aquellas actividades en las que lo hacemos en apoyo a las Fuerzas Armadas. Ratificar y adherirme a lo ya expresado por los representantes Coloma y Guaroc, respectivamente. Recordar, estimados comisionados, que las declaraciones de estado de emergencia responden a una atribución del Poder Ejecutivo contemplada en el texto constitucional. Me refiero al artículo 137 de la Constitución del año 93. La intervención legal de las Fuerzas Armadas, cabe mencionar que actualmente está regulada, y aquello que se denomina el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas está contenido explícitamente en el Decreto Legislativo 1095, el cual fue aprobado y pasó el control de legalidad del Congreso de la República. Recordar que el Decreto Legislativo 1095, además, se ha desarrollado en base a consideraciones dispuestas por el propio Tribunal Constitucional en el Perú, me refiero a la sentencia 02-2008. La participación del personal de las Fuerzas Armadas, tanto ante grupos hostiles en zonas declaradas en emergencia, así como en apoyo de la Policía Nacional para el mantenimiento del orden interno ante conflictos sociales en zonas no declaradas en emergencia, se circunscribe, señores comisionados, a el respeto irrestricto al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos, conforme así lo establecen las normas nacionales y supranacionales. Decir, señores comisionados, que de conformidad con el Decreto Legislativo 1174, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, nuestro ministerio realiza las actividades de planeamiento, preparación, coordinación y conducción de las operaciones militares a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, todo ello, reitero, en el marco del respeto irrestricto al derecho internacional humanitario y al derecho y a los derechos humanos. El Comando Conjunto actúa de la misma forma y bajo las mismas órdenes, de conformidad con el Decreto Legislativo 1136. El Decreto 1095, señores comisionados, a quienes el Decreto 1095, que ha sido objeto de cuestionamiento por parte de los señores peticionarios, requiere una lectura no parcial, no selectiva, requiere más bien una lectura que sea integral y sistemática, y solo así se puede comprender las razones por las que este decreto legislativo fue aprobado. Regla, o regula, mejor dicho, el empleo y uso de las Fuerzas Armadas en territorios
que de alguna manera se ven convulsos por situaciones extraordinarias, y así en estas situaciones extraordinarias es que se permite excepcionalmente que las Fuerzas Armadas tomen participación. ¿En qué casos, comisionados? Tráfico ilícito de drogas, terrorismo, protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país de los servicios públicos esenciales, así como otros casos constitucionalmente justificados en que la capacidad de la Policía Nacional sea sobrepasada. En estos supuestos, la autoridad política o policial del lugar donde se producen los hechos debe solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas al Ministerio del Interior, este hacerlo extensivo a la Presidencia de la República, quien finalmente toma la determinación de que deban o no participar las Fuerzas Armadas en estos escenarios. Señores comisionados, con fecha 21 de marzo del presente año, el 2014, el Gobierno autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional tras los lamentables sucesos ocurridos en Arequipa, Puno y Madre de Dios. ¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de asegurar el control del orden interno y evitar actos de violencia por cualquier ilícito penal que pudiera cometerse en ocasión de estos hechos. Señores comisionados, no escapa al conocimiento de los peticionarios que hoy día nos acompañan los lamentables hechos y perjuicios que al bosque ancestral se están causando como consecuencia de la minería ilegal. Es para nosotros lamentable, señores comisionados, comprobar que respecto de estos hechos no ha existido ninguna voz que se haya elevado a esta honorable comisión solicitando la intervención y participación frente a la depredación que está sufriendo el bosque a manos de los ilegales mineros que vienen destruyéndolo y, cuando no, instrumentalizando también a los miembros de las poblaciones indígenas. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha intervenido en estas ocasiones con el único propósito de asegurar la vigencia de la libertad y seguridad personales, la libertad de tránsito de las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad y al adecuado funcionamiento de los servicios públicos. Se ha aprobado, termino ahora, si usted me permite, comisionada, termino ahora indicando que se ha aprobado la Directiva 020 que regula precisamente la intervención de las Fuerzas Armadas. En relación al estado de emergencia en el BRAES. ¿Tiene posibilidades todavía de en la próxima? Como usted lo indique, gracias. Sí. Muchas gracias a los representantes del Estado por sus presentaciones. Voy a dar la palabra a mis colegas. Comenzamos con James Cavallaro. Tú eres relator. Yo soy relator, de país. Relator de país. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera agradecer a las dos partes por las informaciones en las presentaciones. Quisiera manifestar la preocupación mía y de la Comisión por las informaciones sobre hechos concretos, incidentes de violencia que han acontecido, que ha citado la parte peticionaria, unos incidentes con defensores que habrían sido agredidos. Nos preocupa y quisiéramos escucharle al Estado sobre qué respuesta ha dado a esas denuncias. También nos preocupa el tema de la audiencia, que son los estados de emergencia. Ahí tengo algunas preguntas concretas, porque ha afirmado el Estado de que, con la excepción de la región de Brines, que parece que incluye, no entiendo bien, pero 5 o 6 departamentos. No, ¿cuántos departamentos en Brines? O sea, la región donde sí se ha decretado o declaratoria de estado de emergencia. Son todos departamentos del Perú, son entre 4 o 5 regiones aproximadamente. Y dentro de ellos, dentro de cada región, algunas provincias. El Perú está distribuido en regiones, sí. Y dentro de cada región, provincias. Ya, entonces hay provincias dentro de esa región de Brines donde sí se ha decretado estado de emergencia. Entonces, decir que no se ha decretado, sin, con la excepción, que es una excepción que acaba siendo más importante que la regla, y no ayuda no a esclarecer las situaciones. Sociales, no es por conflictos sociales. La declaratoria de estado de emergencia que ha hecho referencia el representante de defensa tiene que ver con el tema del orden público frente a la violencia narcoterrorista. Perfecto. Pero sí hay una práctica de declarar el estado de emergencia. No, y también el otro tema que no sé si hemos tenido
informaciones detalladas y nos gustaría es de la prórroga, porque lo que entiendo y entendemos las informaciones que manejamos en la comisión es de que hay estados de emergencia que han sido prorrogados ya por años. ¿Y cuál sería entonces la pregunta? Sería, ¿cuál sería el proceso en ese sentido? Porque yo personalmente, yo creo en la comisión, cada vez que se autoriza una prórroga de un estado de emergencia, es como decretar de nuevo, o sea, tiene el mismo efecto, no importa que sea una renovación y no una decisión nueva. Entonces, en términos de analizar la amplitud del uso de la medida, es importante evaluar también las decisiones de prórroga. Ahí, otro tema que nos preocupa, lo que ha dicho la parte peticionaria, y quisiera preguntar, es que según las informaciones, 19 veces las Fuerzas Armadas habrían intervenido sin la declaratoria de estado de emergencia, ¿no? Que parece haber una práctica de que las Fuerzas Armadas, disculpe, cumplan funciones que son realmente funciones propiamente de la policía. Y que yo creo que por la jurisprudencia del sistema y otras instancias internacionales, la necesidad de desmilitarizar la seguridad es algo reconocido y que nos gustaría que el Estado nos diga cómo se avanza en ese sentido. Y finalmente, otra preocupación es con la justicia militar. Si entendí bien, casos en los cuales instancias denuncias de posibles violaciones en las cuales habría la participación de fuerzas militares estarían juzgadas por la justicia militar. La jurisprudencia de la Comisión y de la Corte son clarísimas en el sentido de que no se puede juzgar en la justicia militar incidentes en los cuales existen víctimas civiles y que no sean propiamente crímenes militares, ¿no? Entonces ahí quisiéramos saber del Estado los esfuerzos que se está tomando para limitar, si no reducir totalmente, la competencia de la justicia militar en este tipo de casos. Muchas gracias. Dejo la palabra con la presidenta y después con mi colega. Gracias, presidenta Ortiz. Gracias, Jimmy Cavallaro. También empiezo con mis agradecimientos a las informaciones que fueron aportadas por los peticionarios y las informaciones que fueron traídas por el Estado, los distintos representantes, incluso por el Skype. Me gustaría de agregar dos o tres cuestiones, pero con una consideración general, que esta es una de muchas audiencias que tenemos, en que hay un primer momento en que parece que las descripciones no pueden componerse. Son descripciones distintas y siempre hay que recordar en la búsqueda de lo que sería la idea de una verdad, es que probablemente la verdad es algo que se ubica aquí, en algún punto intermedio, y cada uno de los otros solo logramos mirar una parte. Entonces, es un ejercicio de contradictorio que es muy rico, y no hay diálogo si salimos de esa sala exactamente con los mismos puntos de vista iniciales. El diálogo se confirma cuando empieza a nacer una tercera idea, un posible punto de intermediación. Y en ese sentido me gustaría de avanzar más en ese contradictorio con las preguntas de Jimmy Cavallaro. ¿Hubo o no hubo? El último fue en 2012. ¿Hay renovación? ¿No hay? Es también una pregunta que me importa como responsable por la unidad temática de derechos económicos, sociales y culturales. Cuestiones como trabajo, tierra, alimentación,
Los pueblos, las naciones, los estados no pueden solucionar si no se oye la voz de los movimientos. Este diálogo es muy importante. Una aclaración para la última intervención de la representación del Estado es que es el caso, el problema de mineración ilegal es por una definición conceptual. El sistema interamericano de derechos humanos, el sistema universal trabaja violaciones de derechos humanos practicadas por agentes de Estado. Entonces, un problema como de minería ilegal, de privados, de particulares, ciertamente es un problema para ser trabajado en los ámbitos de derecho interno de Perú, aunque la información siempre nos interese. A mí me interesa también, como responsable por la unidad temática DESC, lo que pasa con los grandes proyectos, que aquí estamos discutiendo incluso la responsabilidad extraterritorial de las empresas. Estamos discutiendo haciendo emergir nuevas comprensiones sobre la responsabilidad social de las empresas, incluso peruanas o norteamericanas o canadienses o brasileñas, lo que sean. También tengo una clara comprensión de la historia más o menos reciente de Perú, que en su larga historia, que es una historia fascinante de una civilización, de un pueblo, de una nación, pasó hace pocas décadas por problemas muy graves, el terrorismo de Estado, el período Fujimori, y también en el caso concreto, los masacres ejecutados por el Sendero Luminoso. Y no puedo perder la oportunidad de me recordar aquí de el asesinato de mi amiga María Elena Moyano, con quien tuve la oportunidad de convivir por 15 días, día y noche, en un seminario en la Universidad de Habana, incluso hablando con ella acerca de Sendero Luminoso, y cuando en 92 hubo la noticia de que fue asesinada por un comando de esta odiosa organización criminal. Entonces, si está claro todo eso, también no es posible que 20 años pasados o más, algo de los fantasmas de aquel tiempo de una nueva democracia peruana que se revigora, persistan episodios de criminalización o el nombre que se dé, la limitación para el protesto, para huir. Claro que siempre habrá individuos, personas con excesos y violencias, pero no hay democracia si no hay amplio espacio para abertura a oír lo que piensan los trabajadores, los indígenas. Entonces, me gustaría que las partes avanzasen un poquito más en este contradictorio en búsqueda de que esta audiencia sirva para que se piensen en nuevos pasos hacia adelante. Gracias. Muchas gracias, James Cavallaro y Pablo Vanucchi. Creo que quedó clara la preocupación en cuanto a lo del fuero militar, en cuanto a las declaraciones de emergencia, de situaciones, ¿cómo es? Sí, de estado de emergencia, en cuanto a la utilización de fuerzas de seguridad que no deben desincentivar el derecho de reunión y de manifestación. Y me quedaría manifestar la preocupación en relación a la impunidad. Y para ir a un caso concreto, pediría al señor Santiago si puede contarnos su caso específico y la acusación que está sobre él, la sentencia que pende sobre su cabeza, si nos pudiera explicar cómo fue su participación y de qué está acusado, y si nos puede dar el Estado una respuesta concreta. Agradecer también
No es la primera vez que la Comisión Interamericana trata una audiencia sobre criminalización de la protesta social, tanto en Perú como en otros países, y es un tema que nos preocupa sobremanera. Por favor. Sí. Para disculparme, que explicar que cuando uso la computadora aquí no es para trabajar otros temas, estoy buscando en el mapa para ubicar las regiones indicadas, siempre algún nombre nuevo, es por eso. Gracias. Bueno, sí, señora comisionada, si me permite, puedo emplear un minuto y medio para hacer algunas precisiones respecto a la intervención del Estado, ¿no? En cuanto al tema de regresar las competencias a los órganos jurisdiccionales que corresponden, de las que hablaba el señor representante del Poder Judicial de nuestro país, yo solamente le puedo decir que la resolución administrativa 096-2012, de mayo del 2012, sigue vigente. Es decir, el traslado de las competencias actualmente están vigentes y no habría forma de regresarlas si no se deroga. Y nosotros que litigamos diariamente esos casos por traslados de competencia, sabemos que lamentablemente esos casos aún siguen con ese traslado de competencia. Con respecto a la mesa de diálogo, efectivamente, con mucho optimismo, asistimos a la composición de una mesa o estructuración de una mesa de diálogo en mayo de este año por el problema que atravesaban a propósito de una explotación minera en el lote conocido como lote 192 de que habló el señor comisionado. ¿No es cierto? Pero que lamentablemente desde mayo hasta esta fecha las comunidades no han sentido y han evidenciado que no ha habido ningún tipo de avances, se han sentido engañados y de alguna manera la expresión última de esa posición y de ese sentimiento de las comunidades se expresa en la toma pacífica que ha habido hace 2 días en el aeropuerto de Andoas, que sirve para facilitar las operaciones de las actividades de hidrocarburos en el lote 192 y que expresa pues que efectivamente ese diálogo en realidad y ese avance no se ha dado como lo señala el señor comisionado, ¿no? Con relación a los estados de emergencia, yo debo decirles una cosa. En realidad ya no lo necesitan. La declaración formal de estado de emergencia como un supuesto de excepcionalidad para el control del orden interno por parte de las Fuerzas Armadas que garantiza el artículo 137 de la Constitución Política del Perú ya no es necesaria por la existencia del artículo 5 del Decreto Legislativo 1095 que bajo la figura de la habilitación para intervención de las Fuerzas Armadas hace que las Fuerzas Armadas intervengan en el control del orden interno. Más allá de que formalmente digan que lo hacen porque van a controlar la minería ilegal, el terrorismo, etcétera, etcétera, lo concreto es que en la práctica se utiliza las Fuerzas Armadas para el control del orden interno. Y quiero terminar diciendo que no ha habido un control de constitucionalidad aún por parte del Tribunal Constitucional del Decreto Legislativo 1095 que ha sido cuestionado por nosotros. La demanda de inconstitucionalidad ha sido planteada en diciembre del 2011. En octubre del 2012 fue la vista de la causa, los informes de las partes. Y lamentablemente, desde octubre del 2012 hasta la nueva composición del Tribunal Constitucional, en este año, el Tribunal Constitucional no se había pronunciado. La nueva conformación tuvo que señalar una nueva vista de la causa, ¿no es cierto?, para que sea un juez que conozca el proceso, resuelva. En julio había una nueva vista de la causa, había unos nuevos informes orales. Y hasta la fecha tampoco ha resuelto el Tribunal Constitucional. Entonces, no ha habido suficiencia de control de constitucionalidad respecto al Decreto Legislativo 1095 que sigue vigente. Entonces, hay que tener claridad que una cosa son las habilitaciones y otra cosa son los estados de emergencia desde el punto de vista formal, pero que en la práctica las habilitaciones se han convertido en eso que son los estados de emergencia. Y por último, señorita comisionada, quiero precisar de que en Bagua sí había estado de emergencia cuando se ocurrieron los hechos del 5 de junio, en los que fue agraviado el señor Santiago Manín, porque desde el 8 de mayo, con el Decreto Supremo 027, desde el 8 de mayo del 2009, se había declarado estado de emergencia por 60 días. Y con el Decreto Supremo 035 del 2009 se amplió esa declaratoria de estados de emergencia, ¿no es cierto? Y en Cajamarca, últimamente, en el año 2012, que yo hacía una precisión de que el 4 de julio fue torturado un defensor de derechos humanos, sí había declaratoria de emergencia también. El caso de la curva del diablo del Baguazo fue donde nosotros, la protesta era que pedimos al gobierno de que derogue esos decretos legislativos que atentaban contra la Amazonía y con toda su gente. Entonces,
A mí me encargan para que dirija, para que no haya violencia en todo este lado. Y entonces yo he estado desde Nieva, Santa María y Nieva, coordinando para que no haya ninguna actividad contraria a lo que nosotros protestábamos. Entonces, AIRESEP, una organización indígena a nivel nacional, le pedimos que sea la portavoz entre los amazónicos y el Estado peruano en este sentido. Entonces, lo que pasa es que no surgió efecto de nuestras protestas, más bien el gobierno quiso darnos un escarmiento en este sentido, y donde realmente yo salí para recoger a personas que tenían que regresar, porque Bagua no es nuestra zona. Es una zona árida, hace mucho sol, no hay árboles, en fin, y pasaban hambre, también sed, toda esa parte. Entonces recogíamos a la gente para regresarlos a la selva. Yo salí para recogerlos. En ese momento, 5 de la mañana atacan, y entonces yo salí en ese momento, como estaba pasando noche, en la curva del diablo, en la carretera, salí para impedir de que realmente nosotros no teníamos armamentos, que no lo dispararan, ¿no? En ese momento quise ubicar a alguien responsable, pero como todos estaban uniformados, no se podía distinguir. En ese momento la ráfaga cae entre un helicóptero que circula, vuela, disparando. Entre las 5:30 de la mañana hasta las 6, era todavía oscuro, con bombas lacrimógenas y dos tanquetas que nos encerraron, y había disparos en todo lado. Entonces, no se podía ver al grupo de las policías que estaban amotinados, ¿no? que atacaban. Entonces, en ese momento, la ráfaga fue letal, donde realmente yo fui herido. En vez de pedí que no lo dispararan, porque estábamos desarmados, no teníamos armamento. Teníamos lanzas, pero eso no dispara. Entonces, al caer yo herido, mis compañeros me trasladan a la carretera, donde tuvieron que recogerme ya inconsciente ya de lo que había pasado, ¿no? Hasta eso. Ahora, después de varios meses en el hospital, yo recupero, y después me acusan de que yo he sido violento, de que he cerrado la carretera, de que he sido, ¿cómo se llama?, insinuador de toda esta parte, y entonces piden cadena perpetua de mi persona. Y a 50, de los 52 acusados, 9 personas a cadena perpetua. Y de esas 9 personas estoy yo adentro. Entonces, no me explico, porque aquí se dice que el diálogo, el gobierno dialoga, quiere dialogar con los pueblos indígenas, pero no hay diálogo. Cuando surgió la curva del diablo, se instaló la mesa de diálogo, pero después de este trabajo de mesa de diálogo del número 4, no se está cumpliendo, porque el gobierno todavía no ha consultado, a pesar de que la ley de la consulta ha dejado entrar a la empresa petrolera Morar-Lemprom, empresa francesa, y a Pacific Rubiales, para que opere en nuestra zona del lote 116. ¿Dónde está la consulta de lo que se dice que el gobierno trata de dialogar con los indígenas? No hay ningún diálogo en este sentido. Tratamos de que realmente se dialogue, pero no hay. Entonces, eso es nuestra protesta que en este momento estamos viviendo, ¿no? Es una situación, a ver dónde vamos a terminar toda esta parte. Muchas gracias, señor Santiago. Creo que es muy clara su exposición. Pasamos la palabra al Estado, si puede dar respuestas concretas, sí, al muy, caso. Sí, muy concreto. Quiero simplemente recordar lo siguiente. El pedido o la solicitud de audiencia en esta oportunidad tenía la siguiente característica, tal como consta en el documento que se nos alcanzó. Es decir, los peticionarios señalaban que había una política estatal con la cual estaban en contra y que como resultado de eso entendían que había una criminalización contra sus actividades orientadas justamente a manifestar su oposición a dicha política estatal en materia económica, en materia de extracción, en materia de inversión. Y señalaba entonces que en el marco de esa política, presuntamente de represión contra ellos por sus puntos de vista, por sus opiniones, se declaran los estados de emergencia. Y que un ejemplo de eso era lo ocurrido en el caso de algunos representantes de pueblos indígenas. Nosotros lo que hemos venido acá a señalar, y por eso lo hemos manifestado, es que la declaratoria de estado de emergencia que viene dándose en el Estado peruano, a partir de las fechas indicadas, ha estado centrado básicamente en el orden público vinculado con el tema de la lucha contra el narcoterrorismo. Ahora, como ustedes se podrán apreciar claramente, la lucha contra el narcoterrorismo no es un tema de 2 semanas, de 3 meses o de 6 meses. Y tiene todo un tema de política, de seguridad. Hay un Ministerio de Defensa que se canaliza las circunstancias y por eso hay zonas que se mantienen por largo tiempo en dicha situación. Y el Estado, como corresponde, cumple con poner esto en conocimiento de los órganos competentes de alcance incluso internacional, como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Rechazamos, por lo tanto, que se señale que es una política del Estado declarar estados de emergencia para, sobre la base de esa declaración de estado de emergencia, hacer participar a las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, en caso vean sobrepasada su capacidad de luchar contra, bueno, de controlar el orden público, y que en el marco de eso se genere una represión a quienes se oponen a determinadas políticas gubernamentales. Ahora bien, sobre el tema del uso de la fuerza, no es la primera vez que hemos conversado sobre este tema, hemos conversado en diferentes oportunidades. Es cierto, existe un proceso de inconstitucionalidad. Pero quiero mencionarles que, por ejemplo, sobre el tema de la justicia militar, cuando el Estado ha tenido que defender, el Poder Ejecutivo a nivel interno ha tenido que defender la norma, y lo digo con conocimiento de caso porque también ocupo el cargo de Procurador Constitucional y entonces participo en las audiencias a las que he hecho referencia, nunca hemos señalado que la justicia militar deba conocer casos de violaciones de derecho internacional humanitario o de derecho internacional de derechos humanos. Lo que hemos dicho es, la justicia militar debe conocer los casos que le corresponden conforme a los estándares del sistema interamericano. Y si existe una norma legal que tiene una interpretación en el sentido que ha sido manifestado y que también ha manifestado el señor Jess Cavalado, el propio Poder Ejecutivo le ha pedido al Tribunal Constitucional que precise que la justicia militar tiene que interpretarse conforme a los estándares del sistema interamericano por si existe alguna duda a partir del texto normativo. Son muchos temas a plantear. Yo quiero hacer uso de la palabra en Lima al comisionado, alto comisionado Vladimiro Guaidó, quien quería hacer unas precisiones con relación al tema justamente de la zona de Brian en el tiempo de 2 minutos que nos está quedando en esta audiencia. En el caso del señor Santiago, necesitaríamos una respuesta. Perfecto. Y sobre el caso del señor Santiago, lo mismo que está manifestando aquí, tiene toda libertad dentro del ámbito del debido proceso de manifestarlo en el Perú. Y el Ministerio Público, que es el órgano competente, es el que formula la acusación y deberá resolver. Hoy día el señor no está sancionado. El señor tiene una acusación en su contra, como puede tener cualquier persona que se encuentra en esta sala en cualquier país, y tiene todas las garantías para poder defenderse. Ahora bien, se han identificado problemas en el proceso, han sido públicos, se han manifestado en diferentes medios de comunicación, e incluso el Viceministerio de Interculturalidad ha brindado, o está brindando asesoría o apoyo al Poder Judicial para solucionar estos problemas, por ejemplo, con el tema de los intérpretes que se han presentado. Sí, el Estado está viendo que hay problemas con relación a este proceso, manifestado incluso por los propios magistrados, y con relación a esos temas está tratando de evitar colaboración dentro de lo que le corresponde y respetando la autonomía, obviamente, del Poder Judicial. Pero había un problema de intérprete donde el Estado tuvo una intervención importante para poder ir solucionando poco a poco este problema. Pero la decisión sobre su caso es un tema que se verá en el fuego interno. Por 2 minutos cedí uso de palabra, si me permite, y sin perjuicio de brindarle la información del proceso, cómo se desarrolle. También sobre la responsabilidad penal que existe, que la ausencia de responsabilidad en los casos de muerte o heridas, que aparentemente no hay ninguna respuesta concreta hasta ahora de autores materiales y también de otros autores involucrados. Hemos cursado el pedido del Ministerio Público para que nos pueda brindar información, pero dentro del tiempo que tenemos, me piden desde Lima, por favor, vamos a dar 2 minutos a Lima. Antes, una pregunta al señor Cavalar. Sí, una pregunta. Si bien es cierto que cualquier ciudadano puede ser investigado y procesado por el Ministerio Público, preocupa si lo que ha dicho el señor Santiago, que estaría siendo procesado por cadena perpetua en relación a una manifestación. Ahí yo creo que la comisión va a seguir por el artículo 41 para no gastar más tiempo acá, pero que conste la preocupación con el asunto. Y vamos a escuchar a las autoridades en Lima, por favor. Perfecto. Desde Lima, entonces, al alto comisionado Vladimiro Guaidó, por favor, por el término de 2 minutos. Gracias. Hay 2 temas que me gustaría aclarar muy rápidamente. El primero, el tema del BRAE. Efectivamente, el comisionado Ortiz era necesario que transmitirle un poco la visión de lo que significa el BRAE en el Perú. El BRAE, como dije, es un territorio de más o menos 20.000 kilómetros cuadrados. Está ubicado en la parte central de la selva alta del Perú, que está incorporándose 5 regiones. Cuando digo 5 regiones, no hablo a los territorios totales, sino a pedazos de 5 regiones que conforman el BRAE. Un territorio sumamente agreste y que es el nido del narcotráfico y del terrorismo, y en el cual actúa definitivamente las Fuerzas Armadas y Policiales desde hace varios años. Con relación a lo segundo, que me gustaría aclarar, es a la intervención del representante de los peticionarios. Es cierto, desde mayo se empieza a instalar la mesa de desarrollo de las 4 cuencas de la Amazonía peruana.
donde dije que participan más de 120 comunidades representadas por 4 federaciones. Los temas que ha planteado las federaciones no son temas sencillos ni fáciles, son temas que requieren una profunda reflexión y por eso el tiempo que se toma requiere justamente espacios largos y prolongados para consensuar a nivel del Estado y a nivel de las comunidades decisiones. El tema de la remediación ambiental, el tema de los pasivos ambientales, el tema de la titulación de tierras, el tema de la presencia del Estado en el desarrollo de la zona amazónica, son temas de fondo que requieren tiempo para consensuarlos en un espacio de diálogo. Van llevándose hasta el momento 6 reuniones importantes, el C8, 9 y 10 del mes de noviembre, continúa nuevamente y esperamos culminar para fin de año con los acuerdos definitivos. Con relación a la toma del aeropuerto de Andúas, hay que señalar para aclarar a los comisionados que no tiene que ver absolutamente nada con las demandas de la mesa de desarrollo. Es un tema muy puntual en una relación entre la empresa Pluspetro y 4 comunidades, repito, 4 comunidades que no han logrado un acuerdo, una transacción económica por el uso de las canteras de estas comunidades por la empresa. Situación que se da todos los años y es un ajuste que tienen que llevar adelante. Esperamos el día de hoy que eso lo resuelvan ambas partes porque es un tema entre privados, comunidad y empresa. Muchas gracias. Muchas gracias desde Lima, muchas gracias a los responsables del Estado, a los representantes del Estado, muchas gracias a los peticionarios. La comisión sigue con este tema haciendo seguimiento, estamos muy interesados en continuar recibiendo lo que aquí no han podido presentar por razones de tiempo, pero tenemos otras audiencias después, eventualmente allí podrían continuar manifestando lo que querían manifestar. Gracias a los peticionarios también les agradecemos si nos pueden mantener informados sobre cómo continúan estos temas para que la comisión también pueda encontrar su rol adecuado de acompañamiento a ambas partes. Muchas gracias a todos.